Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Estamos iniciando una semana más de este último mes del 2017, ya es lunes 11 de diciembre y arrancamos con la información. Se registran climas fríos en Tlaxcala, exhortan a tomar medidas preventivas. La presencia del frente frío número 14 ha generado un ambiente muy frío en la mayor parte del territorio nacional. Ya tiene algunos días, pero hoy estuvo más fuerte, amanecimos a 2 grados. ¿De dónde vienen ustedes? De aquí, desde Tlaxcala. ¿De qué zona? De San Hipólito, Chimalpa. Durante el fin de semana en Tlaxcala, se registraron temperaturas de menos 5 grados con heladas, principalmente en la zona norte, oriente y sur de la entidad. Ah, pues fue desde la otra semana y ahora estuvo muy duro el frío. Sí, está, creo que estuvo bajo cero, ¿no? Sí, está muy duro el frío, no lo aguanta uno. Ante estas condiciones climatológicas, la población ya comenzó a adoptar medidas preventivas para evitar contraer resfriados. Yo trato de no sacar a mi pequeño durante la noche o el frío y pues más que nada abrigarnos y tomar las medidas que más podamos. La alimentación también es importante. Sí, suplementos alimenticios y mucha vitamina C. Frutas, jugo. Sí, claro, frutas y mucho jugo de naranja. Conscientes de los riesgos que implica introducir calentadores o anafres al hogar, toman otras opciones para resistir el frío. Ah, claro que sí, pues las noticias, todo, hay que saber qué es lo que debemos de hacer, pero sí, pues más que nada el suéter y abrigar lo suficiente para que no tengan el frío y se nos enferme. Las mascotas como integrantes de una familia también reciben cuidados ante las bajas temperaturas. Sí, porque por ejemplo los perritos luego los tienen en las azoteas y todo y pues creen que por ser un perrito pues no van a sentir el frío, pero pues no es así, también se enferman o no tienen luego muchas veces una casita donde meterse y protegerse, ¿no? Entonces, pues como parte de la familia también los cuidamos. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, el ambiente se mantendrá en las mismas condiciones por los próximos días. Muy bien, pues ahí algo de la información referente pues a estos que climas fríos que bueno pues se han registrado pues no solamente allá dentro de aquella zona sino también en diferentes partes del país, así es que tome todas las medidas preventivas necesarias. En otra más de las notas, Cruz Roja da recomendaciones para prevenir accidentes durante esta temporada navideña. Durante la temporada navideña, los servicios de la Cruz Roja llegan a incrementarse, principalmente en niños y adultos mayores por quemaduras de fogatas, anafres, hornillas, calentadores y pirotecnia. La delegada estatal Silvia Elena Rodríguez emitió algunas recomendaciones para evitar riesgos en los hogares. Cuidar a los chiquitos, que no se acerquen a la estufa. Ahorita vienen los fríos. Normalmente ponen anafres dentro de las casas, de los cuartos. Es muy peligroso dejar a los adultos mayores también a cargo de los niños, porque los dos se pueden quedar dormidos. También tenemos que en estas fechas, en las casas por el frío, ponen a hervir ollas con agua para calentar los cuartos. También es muy peligroso las quemaduras en las casas. También tenemos accidentes con esto. En el caso de árboles navideños, recomiendo apagar las luces en la noche e instalarlos donde no haya varias conexiones y mantenerlos lejos de muebles, cortinas y otros artículos que se puedan quemar. Por otra parte, mencionó que entregarán cobijas y ropa en las comunidades donde se registran las temperaturas más bajas. Hacemos una entrega de cobijas, de abrigos, de suéteres en el mes de diciembre. También tenemos en el mes de enero, ya el 6 de enero ya tenemos programada un impacto en todas nuestras delegaciones, salir a las comunidades donde tenemos las delegaciones cabeceras para dar cobijas, víveres, ropa y dar juguetes a los niños. En más de la información, gobernador de Tlaxcala inaugura comedor comunitario en Zacualpan. El gobernador Marco Mena y el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Sedesol, Francisco Javier García Bejos, inauguraron en Zacualpan el comedor comunitario número 10 de la entidad.
Marco Mena señaló el rápido avance del programa de comedores comunitarios en el estado, ya que de no tener funcionamiento este tipo de espacios, en este año se tendrán 15 y se proyectan 15 más para el 2018. En su oportunidad, Javier García informó que el próximo año la Sedesol destinará a Tlaxcala más de 2.100 millones de pesos para programas sociales como Prospera y Adultos Mayores, cifra que representa prácticamente un récord. El subsecretario agregó que derivado de la gestión del gobernador Marco Mena y del trabajo en equipo de la administración estatal en conjunto con la Sedesol, hoy en Tlaxcala el programa de comedores comunitarios es una realidad. Cambiando de información, yéndonos ahora dentro de lo que es la región de Texmelucan y dentro de aquella zona prácticamente, pues le comento que comienzan el programa Canje de Armas a través del Ayuntamiento de Texmelucan y la Sedena. Durante esta semana, del 11 al 15 de diciembre del 2017, la Comisaría de Seguridad Pública, en coordinación con la 25 Zona Militar, llevarán a cabo el programa de canje de armas en la región para lograr reducir estos artefactos en la población. Para el presidente municipal Rafael Núñez Ramírez, el trabajo en conjunto entre los tres niveles de gobierno en materia de seguridad es claramente la muestra de cómo las autoridades actúan para defender en todo momento el patrimonio de la sociedad en general. La dinámica consistirá en que las personas entreguen un arma o municiones sin hacerles ningún tipo de pregunta o investigación, y estas serán canjeadas por recurso económico o un electrodoméstico, siendo destruido el armamento inmediatamente después de haber sido entregado. El centro de canje estará instalado a las afueras del inmueble que alberga el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, donde estarán elementos de la 25 Zona Militar recibiendo el armamento para su canje, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Recuerde, desde este 11 hasta el 15 de diciembre. Por otra parte, bajas temperaturas cubren la región de Tlahuapan y Texmelucan. Temperaturas gélidas azotaron varios municipios de Texmelucan, donde las temperaturas descendieron hasta menos 5 grados centígrados durante este fin de semana. Gavino Ramírez Cortés, director de Protección Civil de Texmelucan, comentó que durante la madrugada se registró una temperatura de menos 3 grados y pese a las bajas temperaturas, las personas de la calle se niegan a hacer uso de los albergues, mientras que en las zonas altas de Santa Rita, Tlahuapan, vecinos señalan que el agua se congela, generando capas de hielo de hasta un centímetro, ante lo cual las autoridades reportaron que tomarán medidas para proteger a la ciudadanía. Y bueno, pues de esta manera es como finalizamos este primer bloque de información aquí en Noticias al Día, y por supuesto le reiteramos, tome las medidas necesarias para poderse cubrir de estas bajas temperaturas. Nos vamos a esta pausa, continúe con nosotros, en un momento regresamos. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerles siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año, en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405.
Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Manos está la solución. La prevención es tarea de todos. Damos paso a este segundo bloque de información aquí dentro de esta emisión de Noticias al Día en este lunes ya 11 de diciembre. Y comenzamos con el municipio de Coronango, en donde la presidenta municipal entregó adoquinamiento de la calle Morelos. Meli Makoto Chapuli, presidenta municipal de Coronango, entregó el adoquinamiento de la calle Morelos Sur, ubicada en el barrio de San Antonio. La dignificación consistió en limpia y trazo de 2.287 metros cuadrados del área de trabajo, retroexcavación de 1.174 metros cúbicos, una base hidráulica de 457.54 metros cúbicos y adoquinamiento por 2.160 metros cuadrados. También se realizó la renivelación de tres pozos del sistema de drenaje, la construcción de guarniciones y aplicación de pintura en zonas peatonales, de tal forma que por diseño y las técnicas utilizadas en su construcción queda o garantizó la durabilidad de la obra, y explicó a los vecinos que antes de toda pavimentación o adoquinado es necesario primero dotar el servicio de drenaje y agua potable en casos respectivos, y habiendo cubierto dichas necesidades se procede a la pavimentación. Por último, refrendó la voluntad de continuar trabajando de la mano de los ciudadanos para mejorar el entorno social y material de los habitantes del municipio de Coronango. En otro de los municipios que conforman el octavo distrito, inician trabajos de mantenimiento del pozo de agua en Xoxtla. El alcalde de San Miguel Xoxtla, Miguel Ángel Hernández Ramírez, junto con regidores, síndico y secretario general, llevaron a cabo el banderazo de inicio de los trabajos de rehabilitación del pozo de agua número 3. El edil detalló que el mantenimiento es para brindar un mejor servicio a la población, ya que el equipo de bombeo presentaba problemas, por lo que se colocará una nueva bomba de 40 caballos de fuerza para extraer más agua y poder abastecer la red, la cual llega a más de 4.000 personas. Mencionó además la importancia de este vital líquido, por lo que pidió a la ciudadanía su comprensión, pues se realizarán los trabajos necesarios para que el suministro de agua llegue a todos los usuarios, e invitó a que aprovechen la condonación de años anteriores con el pago único del servicio de agua potable. Finalmente, Miguel Ángel Hernández Ramírez, Núñez, responsable del mantenimiento del pozo de agua, señaló que será hasta el próximo viernes 15 de diciembre cuando funcione nuevamente. En otra más de las notas, pasando a otro de los municipios, por supuesto, DIF de Chautzingo entrega despensas del programa de apoyo alimentario. En días pasados, el sistema municipal DIF de San Lorenzo Chautzingo realizó la entrega de un total de 1.798 despensas de los programas de apoyo alimentario que otorga el DIF estatal a 359 personas inscritas en el padrón de beneficiarios. Con la presencia de la delegada regional de San Martín Texmelucan, la presidenta del DIF municipal, Silveria Macedo Plaza, entregó a cada beneficiario 5 despensas correspondientes a los meses de agosto a diciembre. Así, de esta manera, pues se entregaron estas despensas de diversos programas, como son los de para discapacitados, del adulto mayor, jóvenes estudiantes, entre otros, y que bueno, pues fueron conformados por las 4 juntas auxiliares y la cabecera municipal. Macedo Plaza indicó que se suman esfuerzos para integrar a más personas que realmente lo necesiten, asegurando su alimentación balanceada con productos saludables, mientras que la delegada Elizabeth Pérez Rodríguez explicó que resta programar la primera entrega de despensas del 2018, en donde se sujetarán a la norma que marque el gobierno del estado, toda vez que habrá veda electoral por los comicios
que se vendrán próximamente. En otro de los municipios, autoridades de Domingo Arena supervisan y respaldan primera entrega de recursos a beneficiarios por sismo del 19 de septiembre, con la finalidad de seguir apoyando a los afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre. Este domingo, el Ayuntamiento de Domingo Arenas, que encabeza Francisco Meneses Muñoz, supervisó la primera entrega de recursos a los beneficiarios con pérdida parcial y total, realizada a través de personal del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi, en donde el edil recordó las formas para hacer un uso adecuado del recurso y reiteró nuevamente el apoyo de su administración para la comprobación, el procedimiento y asesoría para la continuidad de la entrega de apoyos y reconstrucción de viviendas. Yo lo único que les propongo, los que quieran o consideren pertinente que podamos estar trabajando el ayuntamiento con ustedes para la comprobación y el procedimiento, con todo gusto lo podemos hacer para que puedan comprobar y puedan solicitar el siguiente recurso. Obviamente, los encargados de este procedimiento son los compañeros de SEDATO. SEDATO es el que va a estar pasando a hacer la revisión, pero podemos apoyarlos con el procedimiento. Si ustedes lo consideran pertinente, nadie está obligado. Todos podemos apoyarlos si consideran pertinente, tanto para pérdida total como para pérdida parcial. Mi idea y mi interés en todo momento es que ustedes, el recurso, sea mucho o sea poco, pero finalmente es un recurso que está dando la Federación, lo inviertan en sus municipios, lo inviertan para la reconstrucción. Hay algunos compañeros que a lo mejor el recurso es insuficiente para el daño que tuvieron, pero bueno, finalmente es un apoyo. Yo creo que hay que agradecer también ese apoyo que se tiene. Hay algunos otros compañeros que están acercando que no tuvieron el apoyo por cualquier situación o circunstancia, a lo mejor no estuvieron en el momento, no sé, muchas cosas pudieron haber pasado, pero ustedes fueron afortunados de tener un recurso. Ocupémoslo de una manera correcta, hay que hacer eficiente el recurso que les dieron, pero siempre y cuando hagamos ese equipo para que tengan, tengan ya un domicilio, pues un domicilio bien después de este sismo que tuvimos. Ya el proceso afortunadamente se ha agilizado, ya esperaron un tiempo, agradezco la espera y la prudencia que tuvieron, pero ya van a tener recursos, nada más la idea es ocuparlo y hacerlo eficiente, ¿sí? Si ustedes nos permiten, nosotros como ayuntamiento podemos apoyarlos en ese proceso. También acuérdense que está el tema de la Agencia Productora de Vivienda. Adelante de la bolsa. La Agencia Productora de Vivienda, lo que les indica es que les puede hacer la construcción de la casa, acuérdense, es un aproximado de 650 por 650. Cualquiera de las formas que ustedes consideren pertinente pueden hacerlo. Si ustedes consideran que sea la Agencia Productora de Vivienda, también está bien. Solamente indíquenme quiénes son para hacer que la Agencia Productora verificar que las termine. ¿Sí? O sea, ninguna está mal, todas están bien, pero ustedes decidan cuál es la que quieren efectuar y que realmente podamos terminar toda la labor que se está pidiendo, se está realizando, y que podamos verificar en caso de Agencia Productora de Vivienda, verificar que termine la obra, ¿sí? Pero si nadie me dice o no me comentan, después no tengo forma de saber con quién firmaron. Ese va a ser el problema, ¿sí? No hay problema, pueden hacerlo con la Agencia Productora de Vivienda. Y también recuerden que hay un crédito de hipotecaria federal hasta por 100 mil pesos. Si ustedes consideran pertinente ocuparlo, también son sujetos de crédito, pero también me indican para saber quiénes firmaron ese convenio o quieren firmar, para saber cómo van a ir haciendo esos pagos, ¿sí? En su momento, entonces, si ustedes tienen esa confianza para conmigo, con mucho gusto les podemos ir informando y diciendo las cosas que tienen que ir realizando para sacar este proceso de la mejor manera posible. Final.
Finalmente, Meneses Muñoz resaltó que el cobro del apoyo se puede realizar en cualquier banco. Del mismo modo, ofreció la disposición del ayuntamiento para acompañar a los beneficiarios a cobrar dicho apoyo para mayor seguridad y exhortó a hacer un uso responsable del mismo. En otro de los municipios, dentro de lo que es ya la cabecera del octavo distrito, la alcaldía de Brooklyn entrega reconocimiento a Dil de Huejotzingo por promoción del cultural del carnaval de Huejotzingo en Estados Unidos. Este sábado 9 de diciembre, Norberta Díaz Daza, presidenta de la Asociación de Mujeres Poblanas en Brooklyn y miembro del Consejo Consultivo de Mi Casa es Puebla en Nueva York, en representación del alcalde de dicho condado, entregó al edil de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, un reconocimiento por la promoción y difusión cultural del carnaval de Huejotzingo en diversas ciudades de los Estados Unidos. Hoy para mí es un honor estar aquí porque el carnaval de Huejotzingo, que ha impulsado mucho el maestro Carlos, ha sido muy bonito, nos ha puesto muy en alto, tanto en los desfiles como en los festivales, porque también hacemos nuestros festivales y grandes. Entonces, en Nueva York principalmente, pues yo he llevado grupitos pequeños, porque a veces no se juntan tanto. Yo soy de Izúcar de Matamoros, y hay que reconocer el trabajo de cada persona, de cada municipio, y yo le reconozco, y por eso hace un tiempo yo decidí meter una biografía en los Estados Unidos, en las alcaldías. Es muy joven y tiene ideas muy buenas, y por eso decidimos darle el reconocimiento de parte de la alcaldía por el arte y la cultura. Por eso hoy estoy en representación del alcalde de Brooklyn, que es donde está mi organización. Este reconocimiento lo teníamos para usted en septiembre, pero dado su trabajo, no pudo ir. Si hubiera sido otra persona, hubiera dicho que me importa el trabajo y yo voy, pero para nosotros es muy válido que haya puesto primero su trabajo aquí y dice, yo sé que es un reconocimiento, pero más adelante. Tampoco pudo venir, entonces decidí venir una carrerita aquí a entregarle este reconocimiento hoy, que para mí pues es muy importante que usted lo tenga porque usted se lo merece. Por su parte, el edil Huejotzinca agradeció el distintivo, resaltando que el reconocimiento es principalmente para un gran equipo que se ha formado durante su administración. Pues muchas gracias por este reconocimiento. Para mí no solamente es un honor recibirlo, en este caso por parte del gobierno de Brooklyn, del estado de Nueva York, del alcalde, quien lo firma. Desde aquí pues le enviamos un saludo y el agradecimiento por haber reconocido no solamente al presidente municipal de Huejotzingo, a Carlos Morales, más bien por haber reconocido todo el trabajo de un gran equipo que se ha formado en este ayuntamiento 2014-2018. Yo establezco una línea de trabajo. Nos dijimos que nuestro servicio público, el deporte y la cultura se iba a escribir con letras mayúsculas y lo hemos logrado. Hoy por hoy puedo decir que también, y agradezco que aquí se encuentre un integrante del patronato del carnaval de Huejotzingo, por ahí estaba, aquí está Gaudencio Oliver y a todo su equipo de trabajo, que han convertido el carnaval de Huejotzingo en un ejemplo a seguir de cómo se debe organizar un evento masivo con un orden, con una estabilidad, con una paz muy interesante, toda vez que debemos recordar que nuestro carnaval es sui generis en todo el mundo. Aquí todavía se utiliza los mosquetones con pólvora. Sé que en algunas ciudades donde se representa el carnaval de Huejotzingo en Estados Unidos, les dan permiso de ir a algunas zonas y detonar ahí los rifles con pólvora. No en todas, en Passaic, New Jersey les dan permiso de hacer detonaciones,
Pero debemos recordar que hoy por hoy el carnaval de Huejotzingo se representa en muchos lugares. En Pasey, en Camden, en Luciana, en Delaware, en Filadelfia, en Nueva York, ahí se representa, cuando se festeja el Día Internacional de la Hispanidad, cuando se hace el desfile del 5 de mayo también, también en el 16 de septiembre, ¿verdad? También en esas fechas se hace una pequeña representación, depende del lugar, del carnaval de Huejotzingo allá en Estados Unidos. También estoy enterado de que se está llevando a cabo también una representación ya en Houston, también en Los Ángeles, porque me han mandado algunos mensajes nuestros hermanos paisanos de Huejotzingo que se encuentran allá en la Unión Americana. Y pues desde aquí les enviamos un saludo, esperemos pronto tenerlos de vuelta y aquí los recibimos o los recibiremos con los brazos abiertos. Y ya para finalizar con esta emisión de este lunes 11 de diciembre, inauguran autoridades municipales Expo Navidad Considra Huejotzingo 2017. Los invitamos a consumir lo nuestro, a consumir lo que se produce en México, lo que se produce en Puebla y principalmente lo que se produce en la región de Huejotzingo, porque de esa manera estamos abonando no solamente a un traspaso como se pudiera dar en una importación, en donde pocas personas se benefician y en el caso de la invitación que hago para que consuman lo hecho en México, lo hecho en Puebla y lo hecho en Huejotzingo, es debido a que se generan cientos de empleos directos e indirectos con este tipo de empresas que son artesanales pero también 100% familiares. Amigas y amigos que nos visitan en el municipio de Huejotzingo, una de las ciudades más antiguas de América, desde aquí les abrimos las puertas de este gran municipio, les decimos que los esperamos como cada temporada y por supuesto los invitamos a que sigamos reforzando la economía mexicana y a que consumamos lo nuestro. De esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de noticias al día dentro de lo que es este inicio de semana, una semana más de este último mes del 2017 y en el cual, pues bueno, les recuerdo, cada lunes y miércoles le damos a conocer la información alrededor de las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión y por supuesto los días viernes hasta el mes de febrero prácticamente, pues le estaremos dando a conocer toda la información que se vaya generando con el paso de las horas, los días viernes únicamente alrededor de las 10 de la noche. Además, no olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube y en Facebook, nos encuentra como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, pásela muy bien, le deseo tenga una gran semana, una estupenda semana y por supuesto aquí lo estaremos esperando en nuestra siguiente emisión. Esto ha sido todo, eso fue Noticias al Día.